Hoy, 21 de octubre, hace 30 años exactamente que Baba dejó su cuerpo físico. Entonces voy a relatarles lo que pasó o lo que dijo Baba la noche anterior en su último darshan físicamente. Anteriormente, a 1990, en el año 1978, Baba dijo en esa ocasión, dice, he declarado que quiero ver suficiente cambio en cada esfera de la existencia humana mientras aún estoy en la forma física. Y aquí dice, en la noche del 20 de octubre de 1990, en su último darshan, Baba ofreció este mensaje de despedida a todos los margis. De despedida, pero sin decir que se iba al día siguiente, ¿ok? Pero es muy sutil. Baba dijo, las serpientes están exhalando veneno en todas partes. Este es el momento oportuno. Este es el momento adecuado. Este es el momento más oportuno. ¿Quiénes son las venenosas serpientes? Las venenosas serpientes, él se refiere a los seres humanos que destruyen el mundo, que destruyen la sociedad. Dice así, las serpientes están exhalando veneno en todas partes. Los dulces evangelios de la paz suenan como una burla vacía. Es por eso que les digo que en la partida de este mundo, envío un llamamiento a todos aquellos que están preparándose en cada casa para luchar contra los demonios en forma humana. Las serpientes están exhalando veneno en todas partes. Este es un momento crítico. ¿Deberíamos continuar predicando los evangelios de la paz? No, no, no. Así que en mi partida de este mundo, dijo Rabindranath, he hecho las preparaciones necesarias para esta lucha contra esos demonios. ¿Lo entienden? Lo que dijo Rabindranath hace 60 años es también verdad en esta última porción o parte del siglo XX. Quiere decir que Baba estaba repitiendo algo que Rabindranath Tagore había dicho 60 años antes, o sea, en el año 1930, exactamente el mismo mensaje. Entonces aquí Baba dice, yo he hecho las preparaciones o los preparativos necesarios para esta lucha contra esos demonios. ¿Lo sigue? Rabindranath Tagore dijo hace 60 años, lo que dijo él hace 60 años es verdad en esta última parte del siglo XX. Es interesante cómo él está preparando la mente de las personas. Y está diciendo, porque uno parece que él estaba diciendo, ¿no? Lo decía por él mismo,
Así que antes de mi partida de este mundo, dijo Rabindranath, se los estaba diciendo indirectamente a todos. Y claro, este discurso era oportuno, porque él ya tenía planificado irse. Y esos días antes, 2 o 3 días antes, les había dado darshan. Darshan quiere decir cuando Baba sale, los entrevista, digamos así, habla adelante de la gente. Darshan quiere decir visto, o sea que se viene en presencia de los margis, ¿no? ¿Quién iba a poder pensar que Baba se estaba despidiendo físicamente de todos? Y también les dio bendiciones, hizo el mudra por tiempo largo, y los que estaban allí aprovecharon y disfrutaron de su presencia física. Sin embargo, yo me encontraba en ese momento en Corea del Sur, y 2 semanas antes, 2 meses antes, yo empecé a pensar en este momento, creyendo que aún faltaba mucho tiempo, porque Baba prometió que iba a estar en este planeta en el año 1955, prometió que iba a estar en este planeta 50 años más para llevar a cabo su misión. En realidad, le hicieron cumplir, le hicieron prometer, porque en el año 1955, a los 2 meses de inaugurar Ananda Marga, de fundar Ananda Marga, Baba salió, como siempre, con unos pocos discípulos en aquella época a caminar y dijo que iba a dejar su cuerpo en ese momento. Y los discípulos, que eran unos 10, 11 discípulos, empezaron a llorar, y Baba, el cuerpo de Baba se ponía frío, ¿no? Desde los pies, así, todo se iba enfriando, y les decía, digan lo que quieran y les voy a otorgar cualquier poder que quieran, díganlo. Y no le decían, y Baba insistió. Entonces uno de los margis dijo, ok, Baba, yo voy a pedirte algo, que te quedes 50 años más en este planeta para llevar a cabo tu misión. Y como Baba les había dicho que pidieran lo que quisieran, entonces del año 1955, Baba tendría que haber estado en este planeta físicamente hasta el año 2005, ¿no? Pero no fue así. Fue en el año 1990 cuando dejó su cuerpo físico, pero un año antes, o sea, en el 1989, Baba dijo que su misión estaba adelantada 16 años, justo. Él pensaba dejar en el 2005, quiere decir que él cumplió con toda su planificación y su estructura para que Ananda Marga desarrolle y esparza más aún su filosofía. Por eso dijo que Ananda Marga estaba adelantada 16 años. Yo, 2 meses antes, sin saber nada, por supuesto, empecé a pensar, ¿qué va a pasar cuando esto suceda? ¡Qué fuerte! ¡Qué tristeza que me daba solo de pensar! Y cuando iba caminando en Corea del Sur, pensé, pensando en este momento, una frase vino a mi mente: tendrás que vivir por la ideología, tendrás que vivir por este camino, ¿no? Entonces todo esto me daba a mí mucha tristeza. 2 semanas antes, más o menos, o sea, habrá sido al inicio de octubre de 1990, yo pensé otra vez en esto, en este momento, ¿no? Es que quiere decir que Baba iba infundiendo esa idea, preparando la idea en mi mente,
también así a otros devotos les ha sucedido algo similar, de presentirlo, ¿no? Y 2 semanas antes tuve un sueño. En ese sueño yo abrazaba a Baba fuertemente. Lo abrazaba y tenía, digamos así, su cabeza junto a la mía del lado derecho, ¿no? Y yo decía en inglés, él está conmigo, él está conmigo. Y Baba tenía lágrimas en los ojos. Tenía algunas lágrimas que le rodaban por las mejillas. Y yo decía entre mí, si él está conmigo, ¿por qué digo, él está conmigo, él está conmigo? He is with me, he is with me, ¿no? Quiere decir que Baba se despidió de mí. Y yo lo sentía tan profundamente, chicos, tan profundamente. En ese tiempo era algo increíble, increíble. Cada día era más profundo, más profundo. Y ya les conté, les mencioné anteriormente en otra historia, que cuando eran las, habrá sido las 3 de la tarde, 3 y media en la India, yo estaba en Corea del Sur, que eran como las 7 de la tarde, en el momento en que Baba estaba dejando su cuerpo físico, yo no lo sabía, pero yo pensaba en Calcuta y me sentía en mi Anahata Chakra una intranquilidad, un desasosiego tan grande, tan grande. ¿Cómo iba a imaginarme yo que en ese momento Baba estaba dejando este mundo físico? Y bueno, la segunda parte de la historia, de esta historia ya se las conté, que yo tenía que hacer un llamado a la India, pedí una comunicación para hablar con mi jefa. Ella no se encontraba allí, se encontraba en el ashram de Ananda Marga. Bueno, esa era la casa de Baba donde yo llamé. Ella se encontraba en el ashram de Ananda Marga. Y le dije al Dada que me atendió, me dijo que yo llamara en 8 horas después. Y cuando yo llamé, cuando la telefonista me comunicó, ahí donde tuvo la noticia de que Baba había dejado su cuerpo físico. Pero Baba dijo, la Paramapurusha no muere, Karapurusha no muere. Así que siempre está ahí su presencia. Hemos sido muy afortunados de estar con Baba. Muchos de ustedes han nacido ya en esa época. Quiere decir que él estaba allí y sabía quiénes estaban, quiénes iban a llegar aquí, y nos ha preparado a cada uno para este camino. Entonces, quería yo leerles la canción esta, el Prabhasangita, que es el 2085, que dice así: tú has venido sin el conocimiento de nadie, y también te has ido sin informar a nadie. Tengo más y tengo cada vez más canciones para cantar con dulce ritmo. No podía imaginar que tú ibas a venir de esta manera, y tampoco que ibas a partir dejándome en lágrimas. Miles y miles de flores florecen en esta tierra, donde tú pones el néctar dulce debajo de cada pétalo. Quiere decir que esto también es simbólico, porque se refiere a la mente del ser humano, y diciendo de que Él nos llena de dulzura nuestra mente. Esta canción se suele cantar, la practicaremos la semana que viene. Y hay 2 Prabhasangita más que son muy bonitos. Bueno, ahora vamos
a repetir esta promesa. El que la quiera repetir, de corazón, nadie está obligado, se pone la mano en el pecho y la repite. Toda mi energía, toda mi mente, todos mis pensamientos y todos mis actos serán dirigidos hacia el camino de la elevación colectiva de la sociedad humana, sin descuidar a otros seres vivos y objetos inanimados, desde este momento hasta el último instante de mi vida en esta tierra. Baba mismo hizo repetir esta promesa el 12 de octubre del mismo año, preparando ya a la gente, y también les hizo prometer a los acharyas, no, les preguntó, ¿puedo depender de ustedes? ¿Puedo depender de ustedes? ¿Puedo depender de ustedes? Y le decían, sí, Baba, ¿no? O sea, ¿depender en qué sentido? En llevar a cabo esta gran misión. Por eso tenemos nosotros que despertar nuestra alma y nuestro corazón y nuestra mente y hacer algo por esta misión universal. Esta es la maravilla de la filosofía de Ananda Marga, que esta filosofía, si fuéramos a vivir en otro planeta, en otra constelación, en otro espacio de este gran universo, sería la misma. Porque la conciencia cósmica existe en todas partes de este universo y hay un solo camino para encontrarlo, y es el amor, para unirse a ellos, para unirse a él. Lo vamos a repetir dos veces más. Toda mi energía, toda mi mente, todos mis pensamientos y todos mis actos serán dirigidos hacia el camino de la elevación colectiva de la sociedad humana, sin descuidar a otros seres vivos y objetos inanimados, desde este momento hasta el último instante de mi vida en esta tierra. Toda mi energía, toda mi mente, todos mis pensamientos y todos mis actos serán dirigidos hacia el camino de la elevación colectiva de la sociedad humana, sin descuidar a otros seres vivos y objetos inanimados, desde este momento hasta el último instante de mi vida en esta tierra. Porque todo es la expresión de Brahma, todo es la expresión de la conciencia cósmica. Los seres vivos, los animales, las plantas, todos los objetos. Una vez Baba dijo, si cogemos un ladrillo y lo tiramos así con fuerza para que se rompa, eso es dañino y le hace daño a la mente cósmica. Pero si uno está haciendo una construcción y tiene que partir el ladrillo para utilizarlo adecuadamente, eso es otra cosa. Y dijo, cuando caminamos, tenemos que caminar de puntitas de pie, porque todo está dentro de la mente cósmica. Yo les voy a distribuir este pequeño PowerPoint para que los disfruten y aprendan esta hermosa promesa. Sí.